El Ayuntamiento de Guadalajara tampoco ha logrado aprobar una declaración conjunta contra la violencia contra la mujer, ya que no ha sido posible consensuar las dos mociones que habían presentado por separado PSOE y PP. La Corporación Municipal de la Capital se suma así a una larga lista de administraciones donde se rompe el consenso que se había mantenido durante muchos años y que pasó a mejor vida hace poco tiempo. Primero se debatió una moción del PSOE que fue rechazada por la mayoría de la corporación y luego una del Partido Popular que recibió una transaccional de Vox que sí fue aprobada por la mayoría. En el texto aportado por el Partido Verde se retira completamente cualquier alusión a violencia de género, que sí estaba en la del PP, sustituyendo precisamente esta expresión de violencia de género por lacra, y esto sí recibió la luz verde del Pleno. Con la intención de evitar esa aprobación y mostrar su repulsa por la eliminación de estas alusiones concretas a la violencia contra la mujer o violencia machista, un grupo de representantes de la Red Feminista de Guadalajara estuvieron presentes en la sesión plenaria. Hoy estamos aquí porque Vox va a presentar una moción en la que propone eliminar una vez más del imaginario social el lenguaje que nos ha costado tanto a las feministas construir. Propone cambiar el nombre de violencia machista y violencia de género por simplemente violencia, siguiendo así las indicaciones de su partido, y que tienen claramente, han mandado una orden muy clara a toda su gente de invisibilizar todas las violencias machistas que sufrimos las mujeres e intentar cambiarlo por el término violencia intrafamiliar o dejarlo como violencia secas, como si esto no fuese un problema que vivimos solo las mujeres por el hecho de ser mujeres y que es el hecho por el que nos están asesinando, ¿no? Raquel Pérez Ramos, representante de la red, aseguraba que la violencia de género no es una lacra. Es un sistema que se ve apoyado por toda la sociedad y legitimado para perpetuarse. Por eso no es solo una lacra, que es lo que también proponen. Lacra, en todo caso, serán ellos la que están dejando en las instituciones después de tantos años de trabajo de las mujeres feministas. Y aunque no pudieron intervenir porque no lo solicitaron a tiempo, sí decidieron cerrar su presencia con la exhibición de unos carteles de protesta. No vamos a pedir la palabra porque no hemos llegado a tiempo, siempre hay que pedirlo con muchísima antelación. Entonces, simplemente creemos que nuestra presencia y reivindicar también el color morado, ¿no?, que es algo que durante estos días también se ha visto en debate por el propio Ayuntamiento de Guadalajara, que ha intentado, bueno, ha alumbrado el Ayuntamiento de Naranja también intentando invisibilizar pues eso, el color que nos lleva representando tanto tiempo a las mujeres feministas.